sur le séminaire de Boutin en province de Boumé, il y a exactement 4 jours. Tout a commencé dans la nuit du 30 avril dernier. Des bandes de criminels se sont ruées sur cette pépinière de l'église catholique et ils ont détruit. El 30 de abril de 1997 fueron masacrados 40 jóvenes en el seminario menor de Buta, una pequeña localidad rural de Burundi. Una cruel guerra civil étnica se extendió en este país por más de 12 años, sembrando y cosechando el odio. Burundi es un país que se ubica en el África del Este, en la región denominada de los Grandes Lagos. Al oeste limita con el lago Tanganyika, ubicado en el corazón mismo de África. Es uno de los 10 países más pobres del mundo, donde la mayoría de la población es rural. El clima tiene dos estaciones, la temporada de lluvias y el periodo seco. Si llueve mucho, se inundan los campos. Si llueve poco, se seca. Y así, hoy en día, existe mucha gente en Burundi que todavía muere de hambre porque depende de su cosecha. Es una de las naciones más densas en habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, la tenencia de terrenos cultivables se hace cada vez más difícil. Su población está dividida en tres etnias. Un 86% son Hutu. El 13% son Tutsi. Y existe una minoría de pigmeos, Tuba, que corresponde al 1%. Es aquí, en esta segmentación, donde radicó el principal problema de Burundi, la guerra civil Hutu-Tutsi. Antes que Burundi fuera colonizado, las dos etnias mantenían una relación pacífica. La minoría Tutsi, generalmente más espigada y dedicada a la crianza de ganado, era la que tenía el predominio económico, donde la vaca era símbolo de riqueza y prestigio. En cambio, los Hutu, más bajos y sumisos, se dedicaban solo al cultivo de la tierra, una labor menor a ojos de la sociedad burundesa de aquel entonces. En 1888, Alemania colonizó el reino de Burundi y dominó hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. En 1919, tras la firma de paz, tuvo que ceder sus colonias de Burundi, Ruanda y Tanzania a Bélgica. Los belgas mantuvieron el método alemán de privilegiar política, social y culturalmente a la minoría Tutsi, que era más influyente. La aparente convivencia pacífica entre Hutus y Tutsi se comenzó a ver amenazada con la llegada de los colonizadores europeos. Pero los aires de independencia llegaron a África a fines de los años 50. Hutus y Tutsi lograron unificarse políticamente por el bien común de la emancipación. El 1 de julio de 1962, Burundi se consolidó como nación independiente. Al poco tiempo comenzaron las disputas por el poder en una sucesión de sangrientos golpes de Estado, masacres y odios cruzados que transformaron a Hutus y Tutsis en rivales a muerte. En 1993, luego de las primeras elecciones democráticas de Burundi, fue elegido el presidente Hutu Melchior Ndadaye. 4 meses más tarde, fue asesinado por militares Tutsi, generando una profunda impotencia y desilusión entre sus representados. Ese fue el detonante de una ola de violencia mutua que desató el caos general. Este es el Petit Séminaire, o Seminario Menor de Buta. Hoy se trata de un internado que funciona con normalidad. Atrás quedaron las muertes inocentes. Atrás quedó el horrible episodio que vivieron alumnos, sacerdotes y profesores de este lugar. Ah, brûlant.
Han pasado más de 11 años desde el brutal asalto que sufrió este internado por parte de un grupo de rebeldes de la etnia Hutu. En esos años de guerra, era muy extraño que habiten Hutus y Tutsi bajo un mismo techo. Pero sí ocurría en el seminario menor de Buta, cuyos alumnos, a pesar de lo que sucedía afuera, tenían la convicción de que todos somos hijos de Dios, sin diferencias. Ese fue el espíritu que trató de inculcar siempre el padre Zakari Bukuru, rector del seminario en aquella época. En retornant toujours à la veille de l'attaque, qu'est-ce que vous avez fait pour calmer, abaisser les esprits parmi les élèves? Et en rentrant, en venant dans mon bureau, j'ai rencontré deux élèves, le responsable de l'école, c'est-à-dire le doyen et le sous-doyen, qui m'ont dit, monsieur l'abbé, les élèves ont très peur, ils ne pourront pas dormir ce soir si vous ne venez pas les rassurer. Du coup, je suis allé répéter la même chose dans cette salle à tous les élèves pour leur dire, en fait, qu'il n'y avait rien à craindre, que nous ne serions pas attaqués, ce que je ne sentais pas en moi, et que nous serions défendus au cas où nous serions attaqués. Esta convivencia entre ambas etnias era inaceptable para los 2.000 extremistas hutu que llegaron una noche de lluvia con la intención de reclutar a los suyos y matar al resto. Rejoint mon bureau, en regardant par la fenêtre que vous voyez en face, j'ai vu les assaillants descendre sur le couloir et commençaient déjà à crier, à chanter leur cri sauvage de guerre. Je m'appelle Carter Ndaïsaba. Je suis rescapé des massacres de Buta qui ont eu lieu le 30 avril 1997. Et je suis très content de me retrouver ici cet après-midi pour encore une fois voir ce qu'est devenu Buta après 10 ans. Et j'y ai versé quand même au centre. Donc, c'est très important pour moi. Carter es un joven burundés que tenía 20 años el día del ataque. Sus recuerdos aún están vivos, pese a que ha pasado el tiempo y sus lesiones ya son parte del pasado. Quand j'étais en première, je dormais un peu au-dessus. Là. Moi, mon lit était à ce niveau. Alors, quand nous avons entendu les coups de feu, nous sommes mis sous les lits. Mais comme vous voyez, c'est surélevé. Hein? Moi, je me disais, si on était là, quand on se cache derrière sous ce lit, on va te voir directement. Alors, je me suis déplacé. Je suis allé au niveau de ce lit. C'était à ce niveau-ci. Sous le lit, qui était à ce niveau. C'est là où je me suis caché, et en dessous du lit qui se trouvait ici. Alors, déjà, il y avait des coups de feu partout, des balles qui tombaient sur les fenêtres et d'autres sur le toit qui faisaient du bruit. Nous étions terrifiés. Nous étions terrifiés. On va laisser les vêtements ici. El padre Mauricio Cox es sacerdote de la comunidad de Schoenstatt y estuvo 3 años como misionero en Burundi. Interesado por conocer detalles de la trágica masacre de Buta, investigó en la vida de Sebastián Bitangwa Nimana, quien murió en este sangriento episodio y participaba activamente en el grupo del movimiento de Schoenstatt del seminario de Buta. El origen campesino de Sebastián llevó al padre Mauricio en busca de su modesta colina natal, donde inició sus estudios escolares y aún vive su familia. Estoy cansado. ¿Ça va?
La larga caminata entre bosques y cerros muestra un África profunda que enseña el lado invisible de este continente tantas veces olvidado por la comunidad internacional. Virete. Mucorequi. En estos pastos crecen las vacas de un tío de Sebastián, un típico ganadero del interior del país. Majoro mutama. Majoro neza. Majoro. Majoro. Da comeye. Ego da comeye. Na wewe. Da comeye. Ego. Mojion harero. Majoro. Majoro. Ufisa mata mezza. Se non che paternero di Sebastián. Non vise, non vise. Esta es Mubuga, la colina donde se encuentra la escuela primaria de Sebastián. La llegada no pasa desapercibida, menos en estos lugares al interior donde hay niños que jamás han visto un musungu, u hombre blanco. Amajoro. Urashitse ngaha uyu munsi ko ba kubaramutse kurondera abagenzi jewe naje ngaha n'umutoyi wanje yitwa François ari umu journalist ico gituma ashaka kugira masanamu ngaha umubuga cyane cyane mu ishure muvuga ngaha kuko yari umunyeshure yitwa Sebastián Bitangwenimana yaritse ngaha imyaka itandatu tuva kunti no mi sero pari Padri Maurice Sebastián era un alumno como ellos, pero su destino final estaba en el seminario menor de Puta. Su casa es el origen de una historia que tendría un triste final, pero que luego
sería un ejemplo de reconciliación para su país. La mamá de Sebastián. Bueno, después de una larga caminata de casi 2 horas, llegamos acá desde Bururi a la casa de la familia de Sebastián Vitanguenimana. Estamos justamente aquí con su familia, los papás de Sebastián, el señor Severán, su mujer, la señora Beatriz, son los papás de Sebastián, y sus hijos están aquí presentes, el mayor, que se llama Tarsis, luego la hermana mayor de Sebastián, que se llama Edine, y Sebastián es el tercero. Después de Sebastián, su hermano menor, Innocent, que está aquí, su hermana menor, que se llama Serafín. Después de ella está Anunciata. Después de Anunciata está su hermano Deo. Y finalmente Tarsis. ¿Ah? Terence, perdón. Como en todas las culturas, la demostración de cariño más universal hacia la visita es con la comida. La invitación fue a compartir un almuerzo y una ronda de cerveza artesanal, típica del Burundi rural. Su madre, una mujer de esfuerzo como casi todas en este país, dio a conocer algunos detalles del nacimiento de su tercer hijo. Abrieron su casa, compartieron sus recuerdos y recordaron con nostalgia a su hijo y hermano. El recibimiento fue de visita ilustre, pero la despedida estuvo cargada de amistad. Fue un encuentro entre personas de un origen muy distinto que se juntaron en torno a la imagen de un joven que murió por la paz de Burundi. ¿Habrá imaginado Sebastián cuando era niño que sería una víctima inocente del odio en su país? Dans ce lit, sous ce lit, j'étais avec Sébastien. Sous ce même lit, j'étais avec Sébastien. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont fusillés pendant au moins 5 minutes. Et après est arrivé l'un de leurs chefs qui nous a intimé l'ordre de quitter les lits. Et il nous disait que les Tutsis sortent et qu'ils aillent à côté et les Hutus aillent de l'autre côté. Comme un réflexe, nous sommes donnés la main et nous sommes serrés fortement la main. Je ne sais pas, pour moi, je me dis, quand j'ai appris par après qu'il était mort, je me disais que c'est un au revoir qu'on s'est donné. Les assaillants, voyant que nous ne quittons pas les lits, ils nous ont dit, OK, vous refusez, nous allons appeler l'autre qui a une machette pour qu'on vous coupe les têtes. Alors, on est sortis brutalement des lits et les mains étaient levées. Ici, los llevaron por este pasillo encañonado de detrás. En ese entonces, no existían estos camarotes. Este era un espacio vacío. Alors, on s'est arrêté par ici.
on s'est arrêté par ici. Nous étions beaucoup nombreux, tout le monde qui était sous les lits. Et nous sommes venus, nous sommes arrêtés par ici. Les assassins qui étaient derrière nous, ils nous ont contournés et sont venus à la porte. Et moi, j'étais derrière. Et quelques minutes après, j'ai entendu des coups de feu devant nous. Donc, c'était des assassins qui étaient à la porte. Ils nous ont fusillés. Et tout le monde, on avait le réflexe de nous retourner pour aller nous cacher sous les lits encore une fois. Alors, moi, j'étais un peu derrière les autres. Et j'ai plongé par terre. Et j'ai rampé pour que je puisse arriver sous un quelconque lit. Mais le moment, quand je faisais juste un pas, et j'ai entendu quelque chose qui a cassé ma jambe. Donc, je n'ai même pas écouté, entendu le détonateur de la grenade, mais j'ai entendu ma jambe casser brutalement comme ça. Después de lanzar la granada, los asesinos se retiraron. Algunos alumnos comenzaron a dar primeros auxilios a los más heridos. Uno de ellos subió a Carter a un colchón para atenderlo y poder desplazarlo. Luego de 20 minutos, los agresores volvieron con sus fusiles al dormitorio, esta vez con la intención de aniquilar a los sobrevivientes. Una bala atravesó el brazo y parte del tórax de Carter, quien quedó semi-inconsciente y perdiendo mucha sangre. Je me suis réveillé et mais je me demandais qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que le monde finalement, pourquoi on nous tire dessus, des personnes que nous ne connaissons pas, pourquoi. Donc toutes des questions que je n'arrivais pas à trouver des réponses. Je ne croyais pas que de telles choses pouvaient exister. Donc je n'avais personne pour me donner la réponse. Alors je me laissais aller comme ça. Este es el seminario menor de Buta, visto desde la colina de Kagomogomo. Desde aquí se posicionó otra banda del grupo de rebeldes con una potente ametralladora antiaérea para asegurar un ataque total. El ala derecha corresponde al ciclo inferior, donde los asaltantes prendieron fuego. En el ala izquierda, en el segundo piso, está el dormitorio del ciclo superior, donde ocurrieron las muertes de los seminaristas. A pasos del seminario se encuentra el santuario de los mártires de la fraternidad, construido un año después del atentado. Los días 30 de cada mes se celebra aquí una misa en recuerdo de las víctimas. Hoy es lugar de peregrinación para muchos fieles que acuden a dejar sus plegarias a los mártires de la fraternidad. Todos los habitantes de Burundi comparten una misma cultura, habitan las mismas tierras, hablan Kirundi y asemejan estilos de vida. Es difícil pensar que solo por sus rasgos físicos hayan alcanzado tal odio. El anhelo imperialista europeo y la desmesura de la clase dirigente burundesa manipularon el problema étnico para justificar su acceso al poder. Fue una guerra entre hermanos que no supieron dar con la salida ante tanta ambición y odio. El testimonio de estos jóvenes que no quisieron separarse entre etnias es una semilla de paz y reconciliación para un pueblo que aún no cierra las dolorosas heridas de un conflicto que tiene muchos capítulos sangrientos.
quand je regarde cette tombe, je vois que la mienne aurait pu être parmi celles-ci. Et donc, Dieu m'a préservé pour une mission qu'il connaît et peut-être qu'il me fera aussi connaître. Et ces enfants, malgré leur jeune âge, ont su dépasser la peur de perdre la vie physique, pour défendre la valeur de la fraternité, de l'amour et de la vie. Et tout le monde disait, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi-même, je n'éprouvais pas de haine envers eux, mais par contre, dans mon cœur, je priais le Seigneur pour qu'il leur pardonne.